Existe una carpeta robusta contra el exalcalde Jaime Cuevas Tello, actualmente preso en el penal de Bucerías. Así lo afirmó el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, quien sostuvo contar con datos de prueba muy concretos contra el excandidato a la alcaldía en las pasadas elecciones, Jaime Cuevas Tello. Habla el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce. En este aspecto tenemos una carpeta robusta con datos de prueba muy concretos, y que hasta ahorita no hemos llegado con la defensa una terminación anticipada del procedimiento penal, que forzosamente tendría que ser a través de un juicio abreviado que se adecue a las faltas o a los delitos que se realizaron o que se cometieron de parte de él. La condición por qué está en prisión preventiva es una medida cautelar que se estimó conveniente, dada la gran capacidad de movilidad que tiene él como persona. Hasta el momento ha trascendido que Jaime Cuevas Tello ha visto mermada su estado de salud en el penal de Bucerías. Petronilo Díaz Ponce agregó lo siguiente sobre el caso de Jaime Cuevas. Necesitamos tenerlo totalmente asegurado para efecto de garantizar que el procedimiento penal se desarrolle en todas y cada una de sus etapas. Hasta ahorita te puedo decir que es de esa forma y es como va desarrollándose. Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Sánchez.